Gente, transmisión directa de Twitch. Vamos con Doris Vespa, Swedish Reggae. A ver qué nos espera con esta sugerencia. Por acá me dijeron reggae colombiano, ¿eh? Nuevo tema, lo grabamos entonces. Lo grabamos y lo priorizamos si querés, Omar. Subilo, porfa. Buena voz, buena voz. South America, empezando de Colombia hasta Venezuela. All around America, even Africa, Europe and the Asia. I'll even where the mention that people in Australia. No, 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 no. No, no, no. You know what this is, and you know what this is. The sweetest reggae in the world. Qué tremendo rollo, ¿eh? El flaco canta muy bien. Y es el sonido de ambiente también excelente. Doris Vespa, we are number one. Everybody move your feet, everybody raise your hand. Morning, afternoon, this is the sweetest reggae tune, cause we sounding all around and we sounding on the ground. I don't listen carefully, busting up the tune again. Let us play for the sensei. ¿Qué te pasa, papá? ¿Sabes cómo se va la playlist esto? Encima me lo dispara con un riff. Qué golazo. Prenda se nos va a ver. Sale esa tujita, eh. Yo reaccioné ya explícito. Qué temazo, boludo. Doris Vespa, eh. Excelente, muy bien este grupo, eh.
Muy buena canción, muy buena sugerencia de estos pibes de Doris Vespa, Me ha encantado mucho conocer esta banda colombiana, este rey colombiano que los trajeron, ese estilo vocal, sobre todo el flaco, me parece muy canchero y que gusta mucho sobre todo. Y meter ya esa parte más rítmica, además, si se le puede decir, más latina, ¿no? También. Una canción que compra muchísimo al espectador, o por lo menos a mí como primera escucha a ellos. Me ha encantado y con muchas ganas de ir conociendo más de ellos, ¿no? Información, contexto, biografía. Lo que sea que haya que saber y seguir trayendo más música de Colombia, que acá tenemos una banda que la rompe, ¿eh? Les mando un fuerte abrazo, amigos. Recuerden suscribirse, darle like si les gustó y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao.